Este show es presentado por EIE Comercial, Soler Computer, Cleaner Studio Auto Detailing, Lavandería Fanny Dry Cleaning, Burger Joint RD, Play 9, Bar Karaoke. Ella es modelo, actriz, presentadora de televisión, participa en El Reperpero y en la opción 13.0. ¿De quién se trata? Te lo digo luego del bumper que va a tirar el boca de perro, Josecito. Da. Yo soy yo. Hola, ¿qué tal? Giovanni Camilo con ustedes. Gracias a todo el público que nos sintoniza, que comparte el contenido, que le da like. Me encanta cuando lo compartes y le da like. Porque cuando tú lo compartes para tus redes sociales, a YouTube eso le dice: hey, pues ese programa es bueno, lo están compartiendo, me gusta, vamos a ponerlo más. Entonces ayúdame ahí, compártelo en las redes sociales. Sí, es posible. Además, dale like, coméntame y suscríbete al canal, canalla. Suscríbete. Un clip up gratis, te suscribe y ya. Ahora. Si tú se suscribes, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de esta entrevista de hoy. Entonces, si tú quieres colaborar, tú puedes colaborar, no seas tacaño, con $1, $2, no importa. Tú coges uno de los planes que hay ahí en unirte. Ese botoncito que dice unirse, que está ahí, puf. Tú te unes con tu tarjetita de crédito que ya tú la tienes vencida y forzada. ¡Cian! Tú la pasas. Un dolarito ahí al mes, dos, por lo que sea, para yo seguir grabando y motivando. Porque si no, después de Semana Santa dejo esto, ¿eh? Bueno, si no veo un peso, ok. Entonces, te vas a unir, únete. Y así, además, cuando tú te unes, yo, hay contenido exclusivo para los que son miembros que se unieron. Y cuando tú te unes, yo te voy a saludar aquí. Te voy a poner tu nombre en grande. Miren quién se unió, buf. Así que únete y notifícamelo y escríbeme abajo: hey, me uní a tu canal, Obandi. Y ya, bien, ok. Vamos con esto entonces. Hey, pues esto, ¿no fin? Instagram. Ok. Ah, si tú me sigues en Instagram. Bandido, si tú me sigues en Instagram. Yo tengo 47,000 ya suscriptores en YouTube. Eso es mucho en YouTube. Yo no sé si ustedes sabían que es una locura. Bueno, entonces, si ustedes van a mi Instagram y me siguen ahí, ya yo llego casi a los 100,000. Pues no puede ser que yo no tenga ni 50,000. Vamos a ver si nos organizamos, güey. Así que ya quita eso, vamos con esto. Ya estás como que total, a mí no me hacen caso como quiera. Ven aquí, ven. Okay, yo me canso de decir lo mismo y no me hacen caso nada. Hasta que un día. Vamos a poner unos contenidos ahí exclusivos, exclusivo, hay OnlyFans para ver. Miren, la chica que viene hoy al programa, que está aquí, participa en varios programas de televisión nacional. La he visto desarrollarse, la he visto crecer, la he visto formar. No la vi formar, no sé. Pero sí la he visto. Participa en Telecentro, en el programa La Opción 13.0, a otro nivel. También está en El Reperpero, dando estragos, causando sensación con su cuerpo y su inteligencia. Sin más preámbulo, la bienvenida es para Karina Pérez HM, que está aquí con nosotros. ¡Karina! Me toca eso. Sí, no hay problema. No. Yo estoy capacitada para quedarme aquí toda la noche. Ay, no, yo no. Ay, no aguanto. Bien. Tú la ves chiquito, pero tú estás. Pues ahí es que empezamos mal, ya. Porque entonces no tiene que revelar secretos de la vida. Yo no voy a poner modelo. Porque yo quiero ser el modelo que le ponga el micrófono a Karina. Puedo. Sí. Ok. A ver si tú aguantas presión. A ver si aguanto, ¿qué? Presión. Yo le voy a poner el modelo yo. A ver. Yo lo quiero poner. Donde se escuche bien.
Ah, sí, que se escuche bien el corazón. El corazón, ahí tú, 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 tú. A ver. Tú, tú. El corazón dicen que está aquí. No, un poquito más para acá. ¿Más para allá? No, más para acá. Más para acá. Y un poquito más para abajo. ¿El corazón, por aquí? Pero sin miedo, sin miedo. Ah, por aquí. Aquí. Ah, el corazón. Tienes que engancharlo. ¿Tú no lo sabes enganchar? No, ya, yo he perdido la práctica de enganchar cosas ya. Yo te estoy diciendo, te estoy diciendo. Vamos a ponerlo aquí. Ah, okay, y vamos okay. A salir de esto ahí. Para evitarme ya que los haters. Me quieran cicritrillar. Ahí está bien esa toma. Está bien, aquí esa toma. Está bien. Bien, me escucho bien. Me escucho bien, Josecito. Tú te escuchas bien y te ves bien. Ay. Ya, salud. Vamos a brindar temprano para empezar. Vamos a brindar. Me encanta que me hayas recibido con vino. ¿Por qué? Mi bebida favorita. ¿El vino? Me desinhibe. ¿Te de qué? Me desinhibe. Ay, te desinhibe. Pero más. O sea que tú para ser el pepero te desinhibe. Tú te tomas un vinito. Yo vivo naturalmente así. Ah. Yo soy así lo que tú ves. Yo soy lo que tú ves. Así tú eres, Karina. Sí, así yo soy lo que tú ves. Karina, ¿verdad que cuando tú dijiste ahorita antes de empezar que antes de tú venir al programa tú preguntaste, ¿puedo ir o no? Califica ese programita para que. ¿Para que me entrevisten o no? ¿Tú preguntaste o no? Bueno, realmente sí. Lo que pasa es que yo no puedo ya estar dando entrevistas así. ¿Qué? No. ¿A mí por qué? Tengo que ser selectiva. Ah. He trabajado mucho para ser exclusiva y selectiva. ¿Exclusiva y selectiva? Sí. ¿En todo eres selectiva y exclusiva? En todo soy selectiva y exclusiva. Me cuido bastante. ¿En el mundo del amor también? También. Oh. Por supuesto. ¿Por qué? ¿En el mundo del amor también? Porque bueno, el amor... cuidado si lo ha cerrado el micrófono. Ah, bueno, ay, está bien. No, está abierto. Y el tuyo está abierto también. Ah, está abierto. Usted lo tiene abierto siempre. Déjeme. El micrófono siempre. Sí, ok, el micrófono siempre. Sí, está abierto. Sí. Yo veo todo desde aquí. Abierto. Poca cosa tan cerrada de por ahí. Activo, yo. Relajando que estoy. Entonces, tú eres una chica selectiva. Soy selectiva, aunque no tengo un prototipo como uh-huh. tal, así, porque la perfección no existe. Uh-huh. Pero sí soy selectiva, tengo más o menos una idea de lo que me gusta, de lo que quiero, y trato siempre como de irme por esa línea. Oh, sí. Por ejemplo, hablando de eso, de lo selectivo y todo ese tipo de cosas, ¿ya usted seleccionó el amor? El amor me selecciona a mí siempre. Yo no selecciono, el amor me selecciona. ¿El amor te selecciona? Sí. Y tienes mucho seleccionado ahí, atrás de ti ahí. No, no. Ya te dije, no importa la cantidad, es la calidad. La calidad. La calidad para mí de es importante, en todos los sentidos. Por ejemplo, dime en qué es más importante la calidad que la cantidad. ¿En qué más importante? Ajá. Por ejemplo, te lo voy a poner fácil. Ajá. En la cama para mí lo importante. ¿En la qué? Ay, eso era fácil. Es fácil, para ponerte un ejemplo. Para ponerte un ejemplo. Ajá, por ejemplo, en la cama. Para mí la calidad es importante, la cantidad no tanto. ¿En la cama? En la cama. ¿En el sexo? En el sexo. ¿Por qué la claro, calidad? Claro, también va a depender el tiempo. ¿El tiempo de qué? De desarrollo, de la actividad. ¿De cuál actividad estamos hablando? Yo te estoy diciendo, no, yo voy a responder lo que tú me preguntes. No, normal, no, desinhibida, feliz, espontánea, ah, sí, natural. Sí. Claro. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un sexo de calidad? ¿Un sexo de calidad? Cuando mira, el hombre... deja esa toma y súbame esta luz. Ve, prende esa luz, ve. Y deja esa misma toma. Digo, tú te vas a ver ahí. Yo soy tu mejor dejo esta amplia. Ve, esta amplia. Mira, él se va a ver como quiera. Mira, ahí. Mira, eso lo ve. Arregla la cortina cuando... Ah, ok, ahora sí, gracias. Vete para tu sitio ahora. Escupe esto. Arregla la vaina ahí. Ok. Okay, mira la melena. Dime qué es. ¿Qué es un sexo de calidad? Esa fue la pregunta, yo te dije. Sí. Okay. Para mí un sexo de calidad de cuando tú estás con la persona que te gusta, cuando te gustan todos esos detalles y esos preámbulos amorosos que tú haces con el hombre que te gusta, independientemente de la cantidad, si hay un preámbulo amoroso, el hombre te gustan los detalles, su olor, su aroma, todo lo que tiene en ese momento para complacerte, eso para mí es calidad. Ya que... que lo último sea lo último. ¿Qué es lo último? ¿Qué sería lo último? Bueno, ajá. Tú trabajas con un objetivo.
Sí, exacto. Conseguí cuarto. Exacto. Por ejemplo. Entonces, todo. En mi caso. Exacto. Entonces, hablando de ese tema de manera específica. Ajá, ¿de cuál? Del que estamos hablando. Del sexo. Exacto, ajá. Del sexo. Hablando del sexo. Exacto. Tú, se supone que tú inicias una actividad sexual para llegar a un final. Un final feliz. A un final feliz. Exacto. Entonces, ya todo ese preámbulo amoroso con la persona que te gusta, que tú quieres, cuando ya previamente se hace, ya al final puede ser uno, yo soy feliz. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Se puede ser explícito aquí? Estamos en YouTube, se puede. Puede ser uno. ¿Un qué? Un orgasmo. Ah, por un ejemplo, orgasmo. Sí. Un orgasmo. ¿Usted claro. es orgásmica? Sí. ¿Multi? Digamos que sí. No quiero llevarlo a la exageración porque todas las mujeres somos distintas. Ajá. Pero entiendo que no hay un afrodisíaco más excitante que un hombre te guste de verdad, porque realmente aunque la mujer, para mí, aunque la mujer sea multiorgásmica, el hombre, la pareja influye mucho en que la mujer sea así. Pero en el caso específico de multiorgásmica, ¿cuánto orgasmo estamos hablando? Hace un momento sabroso, más o menos. Tiene un número. ¿Pero en qué tiempo? ¿En qué tiempo? Depende. ¿En qué tiempo? No, la cantidad que más orgasmo tú has tenido. ¿Qué cantidad? Sigue? ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, papá! La cantidad de orgasmo en un día, en un rato. En la cantidad máxima de orgasmo que tú dices, bueno, este fue el récord de mi cantidad de orgasmo en 24 horas. Digamos que 7, 8. En 24 horas, dependiendo también. ¿Dentro de cuántas relaciones? O sea, ¿cuántas veces sexo para que llegue a ese orgasmo? No, yo puedo hacerla hasta corrido en una misma actividad. Puedo hacerlo corrido en una misma actividad. ¿Y eso tú lo manejas o eso te sale solo? No. Dame un trago, salud. Por favor, sí, que sí. Al favor. A favor, vamos a brindar. La relación es de dos. Uh-huh. Y te dije previamente a la pregunta que si la persona te gusta. Imaginemos que te guste. Que me encante. Sí, bueno, sí, que te encante. Es un trabajo de los dos. Porque es algo físico, pero también emocional, también sentimental. En mí trabaja ¿Hay mucho. ¿Hay sentimiento eso? ¡Claro! Al sexo, porque estamos hablando de no, sexo. Es ¿no? que yo no hago sexo, yo hago el amor. Yo hago el amor, yo no hago el sexo. Wow, hay una diferencia ahí. Por supuesto. ¿Cómo sería que hay? Bueno, para mí, cuando haces el amor, está incluido, como te dije, lo sentimental. Que la persona te gusta, que tú lo quieres, que lo quiere con sus defectos, sus virtudes. Tú lo ves perfecto, aunque para ti no sea. O sea, influye mucha cosa. Ya cuando haces el sexo, tú vas con un solo objetivo. Vamos a hacerlo, terminamos, adiós, bye bye. Toma tu cuarto y te va. A mí hay que abrazarme después que terminamos. No. Si no me abraza y si no me da cariñito después, entonces, ¿en qué estamos? Claro. Es que eso es hacer el amor. Okay. Y esa es la diferencia. Entre el sexo. Yo hago el amor, yo no hago el sexo con nadie. Pero sí algo ha hecho en algún momento el sexo y ya. Pero ese tipo está bueno. Me lo voy a dar, pa, y te lo da y ya. No, porque no me manejo así. No. Y si el tipo te gusta. Ese tipo está bueno. Es que para y se va este fin de semana. Y ya yo sé que se va este fin de semana. Es y, que no, que y para y es un tipo que vino aquí de Media Tour y te gustó el artista. Por ejemplo, dime un artista que te guste de fuera. Hombre. Un artista de fuera a nivel general. Ajá. Artista. O figura pública, conocido. Puede ser internacional. Uh-huh, internacional, dime uno. Que me guste como así, como para sexo. Que te guste como hombre. Chayanne es una opción porque me gustan así maduritos. Viene Chayanne al país. Pa, y está aquí y va a una presentación especial en el Teatro Nacional. Cesarito Suárez, que es el que lo trae. Ok. Cesarito Suárez presenta a Chayanne. Coño, Chayanne está aquí. Y tú eres loca con Chayanne. Pa, tú vas al concierto. De repente, yo quiero conocer a Chayanne y Cesarito te lleva. Ven, Karina, ven, que tú eres mi amiga. Y conoce a Chayanne en el camerino. Y Chayanne ya se va al otro día porque él va a tocar y al otro día él se va. Pero después del concierto, Chayanne te dice. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer después de aquí? Ajá. Ah, ok. Cesarito, encárgate de que yo quiero invitar a cenar en el hotel, porque él se va temprano a las 6. Ese momento no va a ser del amor, va a ser de sexo, porque él se va de una vez. Yo te puedo decir. Si te toca hacerlo así, lo haría.
Yo te apuesto a ti, porque hay excepciones en la vida. En la vida hay excepciones. Ahora, yo sí te digo a ti que esa noche va a pasar, pero lo voy a hacer con otro vuelo de nuevo. Te lo aseguro. Otro vuelo lo voy a coger. No me... Te estoy diciendo. Vuelve asfixiado para atrás. Es que van a haber más cosas que un simple sexo. Oh. Van a haber más cosas. O sea, tú dejas huellas en el hombre. Bueno. Pregúntale a quién. A ¿qué quién, te digo? Quién no, tengo que preguntarle a nadie. No, yo. ¿A quién le pregunto? No. Dale así. Ah, ok. Entiendo que deja un recuerdo bonito. Deja un recuerdo bonito. O sea, no hay manera de que tú puedas decir de que... De que hiciste el sexo. No, tú tienes que hacer el amor aunque sea sexo. Aunque para el hombre sea sexo. Porque claro está, hay hombres que a simple vista te ven y tal vez tú como mujer le atraes para sexo. Pero vuelvo y te digo, después viene el involucre sentimental. Ay, y no sé qué. Y ahí yo soy buena, yo soy experta en el involucre sentimental. ¿Y cómo? ¿Qué es un involucre sentimental? No, pues bueno, un involucre sentimental, yo puedo hacer que tú cambies esa percepción. Porque aquí hay mujeres para todo tipo de cosas. Ok. ¿Entiendes? Sí. Hay mujeres para... Para sexo todo tipo y para el amor. Claro, entonces todo va a depender cómo tú te manejes con esa persona. Usted en el sexo o en el amor. En el amor, por favor, en el amor. Pero el sexo es parte del amor. Sí, porque yo entiendo que de manera, o sea, normal, digamos a nivel científico, es el sexo. Porque por ahí tú has... creación, los hijos, qué. Pero para y mí... Y el gusto. Y el gusto, el placer, el coito, el orgasmo, ¿verdad? Ay, sí, me gusta toda esa palabra que tú usas. Sí, el gusto. Muy bien, son los términos correctos, los términos que se utilizan, ¿verdad? A nivel de aprendizaje y bueno. Pero ya a nivel sentimental, cuando tú te involucras en la forma en que yo quiero que tú lo entiendas, para mí es hacer el amor. Okay. No tener sexo. Entendí. Es mi concepto personal. Entonces, ¿cómo usted se considera en el sexo? Entre paréntesis, amor. Suave, sutil, normal, salvaje, bestia, fuego, candela. Una llama. Digamos que un poquito de todo, porque yo voy creciendo. Así creciendo. Okay. Todo va de manera paulatina. Acuérdate que hablamos ahorita del preámbulo. Entonces todo va así como surgiendo. Vamos inventando. Tú sabes que llega un momento en el que tú vas entrando como más. Hay una mezcla de muchas cosas. ¿Por qué tú me das la mano así? No sé, porque tú sabes que yo necesito gesticular. Para que tú puedas entender. Yo te estoy poniendo la mano ahí. Sí, entonces llega ese momento en el que tú como que vas sintiendo esa potencia, ese calor, este vino me tiene mal. Y pobre de infeliz. ¡Ay, te lo come vivo! Esto ha sido una de las cosas. Ese líquido que está ahí. ¿Qué? Que ha logrado que yo... Que al otro día me estén llamando. ¿Qué? Me estén llamando. Ah, porque buscamos vino. Es que no se acabe el vino. No, es que yo te entendí de que tú empezaste a darme vino antes de entrevistarme. No, yo te di vino antes de entrevistarte. Yo te entendí. No, yo te di vino antes de entrevistarte. Me di un traguito, me bebí. Era que estábamos preparando el set y para que tú no tuvieras el set. ¿Verdad? Ahí, un vinito ahí para que tú no te me desesperes lo que el perro este estaba organizando. Ay, trátamelo bien a Josecito. Suelta el teléfono, Josecito, ahora. Viene la pregunta. No, déjela ahí. Al final usted me la enseña. No es ahora que tiene que ver, es al final del programa. Ok. Mira. ¿Y cuál es tu posición favorita? Yo soy del Kama Sutra. Mi posición favorita, adaptable. ¿Qué diablo? Esa está. ¿Y esa está en la base? Adaptable. Está toda, la 1, la 2, la 3. Al final dice la última, adaptable. ¿Qué es adaptable? ¿Usted podría definirme qué es adaptable? Hay posiciones que son para satisfacer tu pareja, otras para satisfacerte tú, otras que son para ambas. Y bueno, en el juego del amor todo se vale. Entonces yo soy adaptable, yo soy abierta. Me gusta, soy abierta. Pero cuando tú dices abierta, ¿a qué? ¿Qué te refieres con abierta? Ya. Vamos a hacer de todo lo que tú quieras, lo que te guste, lo que me guste a mí, lo que te haga feliz, lo que me haga feliz. Es que en el amor todo se vale. Y vuelvo y te digo, si la persona te gusta, tú lo quieres, no debe haber límites para mí. Usted dijo que todo se vale, significa que si su pareja le dice, yo quiero que hagamos un trío, ¿usted lo haría? Con mi pareja no. Con una pareja que yo quiera, sentimentalmente no.
Entonces no se vale todo, porque si él te dice, mi amor, yo quiero un trío. Te dije ahorita que hay diferentes relaciones que okay. son para diferentes objetivos. Entonces, yo hago el amor con mi pareja, yo no permito hacer un trío. Mi pareja no me lo permite. Ahora, hay otros tipos de relaciones que no hablo de mí, sino de tercera persona que lo permiten, que son muy abiertas. Yo tengo límites. Ok, ¿usted con su pareja o sin su pareja lo haría o no? Yo soy una persona que yo no me gusta escupir para arriba. Hasta ahora no he tenido la oportunidad. ¿Lo ha hecho? No he tenido la oportunidad de hacerlo, o sea, no. Propuestas, ¿pero lo has pensado? Sí. No lo he sopesado, pero sí me han propuesto. Trío. Claro, hasta como, cuarteto, quinteto. ¿Qué? Pero trío como mujer, sí, mujer, hombre. Igual. O hombre, hombre, mujer. Ambas. Ambas. Sí, pero ¿en no. ¿En cuál no te entraría más fácil? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Lo que ya, señor miembro del jurado, sí. ¿Y me puedes repetir la pregunta? ¿En cuál de los dos usted entraría más fácil? ¿Hombre, hombre, mujer? ¿O mujer, mujer, hombre? Depende de quienes estemos haciendo el acuerdo. Dios mío, déjame organizar esta idea. Lo necesita. Bueno, le voy a simplificar la respuesta. Dila como yo prefiero. Vamos a hacerlo con dos chicas y un chico. Ok. Sí, vamos a hacer un jueguito así. Ok. Sí. Ah, tú dices vamos a hacerlo. Vamos okay. un jueguito, dos chicas y un chico. Ok, así es mejor. Para ti. Podemos evaluar ambas partes. Y ver qué tal. Son cosas, actividades sexuales que normalmente hacen. No lo he sopesado, nunca lo he hecho. Pero hablando en términos generales estoy. ¿Usted qué piensa sobre la mujer ninfómana? ¿Usted es ninfómana? No soy ninfómana. No lo soy. Esas son las que le gusta mucho. Tilirán. No, es que en el mundo, no, en el mundo hay de todo. Hay mujeres que son multiorgásmicas y otras que son ninfómanas. Hay otras que no tienen un orgasmo con eyaculación, hay otras que simplemente lo tienen con un sexo oral. Hay diferentes situaciones. ¿Usted le gusta que el hombre sea salvaje o suave? Yo te dije ahorita que todo de manera paulatina va surgiendo. Hay momentos que te gusta que te maltraten, te den tu... ¿Qué? ¿El qué? Que tú... ¿Y qué? ¿En qué momento sería eso? Tú sabes que, bueno, regularmente tú empiezas como suavecito y ya luego las cosas como que van intensificándose un poquito más. Ajá. Cuando viene la intensidad, entonces que tú empiezas a hacer esos jueguitos y esas cositas que le dan ese giro a la relación, que se vuelve un poquito más juguetona y más picante y más chulita. Sí, porque a mí me gusta como te agarra y aprieta la mano ahí. Más, como lo que pasa pobre, es que yo, infeliz. Sí, okay. Es que yo voy hablando y voy sintiendo ¿qué? el momento. Y ese vino entrando. No, y ese calor y sí, esa cosa. Sí. Ese calor es a propósito que pone aquí. Sí, ¿verdad? Sí, porque la gente se active. Porque ya yo estoy sudando la entrepierna. Sí, al tener los pies así... Y al tener un brillito, ya tengo aquí un poquito ya sudada. ¿De calor? La seco. Mira cómo está el brillito. La seco, yo puedo secar. No, tú debiste guardarme un modelito aquí para que me seque. ¿Verdad? Yo te tengo a Josecito de modelo. No, Josecito, pero dale tú, porque yo sé que tú me respetas. Ok, va. Yo te seco. Mira cómo estoy brillosita del sudor. Exacto. Gracias. ¿Usted dijo que era por aquí? Muy amable, sí, por aquí. Ok, vamos a secar. Josecito, cuida la toma. Vamos a secarlo para que me bien, chévere. Ya está todo bien. ¿Seguro? Sí, todo bien. Okay. Por aquí, ¿no? Ahí va todo bien. Vamos a cumplir también con la función completa. Aquí. Bien. Te noto como nervioso. No, sí, claro. Claro. No es para menos. Me gusta porque tú sabes tratar al invitado. Sí. Tú sabes tratar a un invitado. Y complacerlo. Esta. Déjame yo guardar esta cosita aquí. Déjame yo guardar esta cosita. Paurita, si no me trae problema a mí. A la guarda la porita, la servilleta. Guárdala. Si no te trae problema a ti, ¿en qué sentido? No, a ti. No, a mí. A mí no. A mí no. A mí para nada. Digo yo. No, nadie no sabe si a partir de ahora me trae problema. Bueno. Pero hasta ahora no, que yo sepa. Mira, dime un sitio raro donde tú hayas hecho el amor. Ay, Dios mío. Un sitio raro. O un sitio no muy común. A ver, un sitio raro.
Raro, no, no lo puedo decir. ¿Raro? Pero un sitio raro es un sitio raro, no tiene que decir dónde fue, pero sí, en los pasillos de Telemicro. ¿Qué? No, nada que ver. No, no, nada que ver, nada que ver. No tan al extremo. Ok. Digo, no, tira, tú sabes que cuando tú inicias una relación, siempre los inicios son un poquito, y tú no tienes como ese límite así de ubicar el lugar, que donde quiera que haya una oportunidad, a veces tú, en un baño público, no. Hace mucho tiempo ya, sí. Cuando mi relación estuvimos iniciando, que estábamos así ya. ¿En un baño público? De una discoteca, un bar. De una plaza. ¿De una plaza? ¿De una plaza? Mira la cara, ¿y por qué te sorprendes? Tú me preguntaste un lugar raro. ¿Sabes qué plaza fue? No. ¿Sí? No puedo decir la plaza. ¿Y por qué? No. Para yo voy a buscar esos videos. Ahorita fue. Debe estar grabado esos videos. No, en el baño, en la parte interna no puede haber cámara. No, pero en el pasillo del baño. Es que hace muchos años. Es para buscarlo ese video, para ver con quién fue. Hace el día. Hace muchos años. En los momentos ahí de locura. Sí, momento de locura. ¿Y de quién fue la idea? Ambos. Tuya. Ambos. ¿Y qué fue que se desesperaron? Locura y cosas que pasan en un momento inicial de una relación, que tú estás así probando todo y quieres ver hasta dónde tú eres capaz y qué tú quieres hacer y todo eso. ¿Y no tocaron la puerta en ningún momento? No, fue rápido. De gallo. Fue rápido. Tú sabes que hay cosas que se resuelven rápido. Hay cositas que tú resuelves rápido. ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? ¿Quitaste la ropa ni nada? Sin quitarte la ropa, como va, claro que sí, o sea, quitándote la ropa. Rapidito. ¿Le gusta más rapidito? Rapidito. Okay. Depende de la circunstancia. Sí. Hay momentos que me amerito un rapidito y eso es riquísimo. ¿Qué? ¿Qué? Un rapidito así rápido, azotado. Eso es como una adrenalina especial. Sí. Ajá. Sí, y ese mismo sutico hace que tú rápidamente. También. Ah. ¿Hace rápidamente qué? Rápidamente. ¿Qué? ¿A dónde? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Al clímax, al orgasmo. ¿Qué? Llegas rápido. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Yo no lo dije así, tan explícito. No lo dije así. Pero lo mismo, ¿no es? El hombre. Mira a ver qué tiempo fue que yo lo dije, para que le pongamos un pi ahí. Sí. Sí, tú ahorita me complica. ¿A qué edad tú pediste la virginidad? Pum. Ya yo era mayor de edad, gracias a Dios, sí. Ah. Sí, era mayor de edad. ¿Tú aguantaste a los 18? 18 años, sí. Ya 18, casi 19 años. ¿Y recuerdas con quién? Con el padre de mi hija. Ok. ¿Tú estás con él todavía? No. Ok. Fue una relación un tanto efímera. Pero te dejó un regalito. Ah, sí. Me dejó un regalito. No ha sido efímera. Esa va a ser la más larga de tu vida. Entre nosotros, sí, efímera. Obviamente, sí, existe una relación importante porque existe la niña. Pero fue parte de mi poca experiencia sexual. Claro, tú sabes que era muy jovencita. Jovencita y todo eso, pero feliz que con mi bebé ya. Y tú, antes de entrar en ese tema de para allá, dame concluir con esta curiosidad que tengo. Ay, Dios mío, yo me pongo nerviosa. ¿Usted ha tenido sueños mojados? Bastantes. ¿Cuál? ¡Todavía me pasa! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Todavía me pasa! ¿Qué? ¿Mojado, así húmedo? ¿Por qué? Y cuando yo me levanto, es la sensación más extraña que existe. ¿Sí? Porque entonces... Dentro del mismo sueño, tú haces un roce de pierna creyendo que le está pasando realmente. ¿Es así? Cuando despierta, dice, maldita sea. ¿Cómo que dice? Maldita sea. No fue. Porque que en el sueño, hasta ahora, yo no he llegado al final en el sueño. Es solamente la sensación. Y entonces de repente... Entonces, cuando me levanto, estoy así con la pierna. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo? Temblando. Sí, así con la pierna. Y yo, ¿qué pasó? Mira, y es un sueño, se sueña con alguien, se empieza en alguien o es solo, así que... Mira, las veces que me ha tocado, no sueño como con alguien en específico, es solamente como la sensación física, sí, como el deseo, como las ganas como de llegar al orgasmo. Ajá.
Y despierto con la sensación, como te dije, física en mí, de querer hacerlo. Y cuando despierto digo, es un sueño. Pero no con nadie nunca en específico. Con cosas específicas solamente lo hago cuando me toca masturbarme. Salud. Salud. ¡Qué calor tengo! ¿Usted se masturba? Normal, entiendo que es una actividad normal entre los seres humanos. ¿Con frecuencia? No con tanta frecuencia, como la hacía anteriormente, ya años atrás. Porque uno, hay ciertas cosas que uno va madurando. Okay. ¿Entiendes? Pero hay oportunidades en que estoy así como tranquila, como un sosiego mental y físico. Y digo, coño, pero cualquiera. ¿Cualquiera qué? ¿Cualquiera qué? Uno solo, la soledad, airecito, una peliculita. A mí que me encantan esas películas románticas. ¿Qué? Digo, las 50. ¡Dame yo! ¿Dame yo qué? ¿Dame yo qué? ¡Dame yo! ¿Qué? Hace alguito aquí. ¿El qué? Y me pongo y chévere, me va bien, me va bien. Me va bien, me va bien. ¿Y cuál es tu lugar favorito para masturbarte? ¿La cama, el baño? La cama. ¿La cama? Sí, la cama. ¿De noche o de día? Yo no tengo hora para eso, es que depende en el momento. ¿Con el solazo así, con calor? A las 12. No. ¿Por qué me las... Yo me levantaba en la mañana. Pero debe ser de la noche. No, con el café en la mañana. A veces me desayuno, si me da para eso, lo hago. ¿En la cocina ahí? No, o sea, en la mañana me desayuno y entra hace un tiempo como de las 10, 10 y media, que tú dices, tú estás como así, como relax, déjame hacer. O después que almuerzas, así, déjame. Es como cuando tú te tomas una taza de café después del almuerzo. Ajá. Déjame yo. Dame una maturbada. Una cosita que va relajarme. Anota para poner el piso. Son momentos así que... ¿Qué cosa te provoca masturbarte? ¿Qué cosa me provocan? Hay imágenes... Yo no soy de ver pornografía. Uh-huh. A mí la pornografía como tal no es una herramienta que yo pueda ver y diga, ay, ve, me voy a masturbar. Es como el momento, como que el cuerpo me lo pide. Hay un momento así, como específico, que te dije, cuando estoy sola, de repente, no tengo un motivo en especial, porque a veces no tiene ni siquiera que gustarme un hombre como tal para yo... Masturbarme, como que en un momento mi cuerpo lo pide y lo hago de manera natural y normal. Y ya. Sin ayuda. Mis manitas. Aparte de tus manos, ¿tiene algún elemento? Yo tenía un juguete o no, algo. No, tenía un elemento, pero me estaba enviciando. Me estaba enviciando, entonces. No, ¿Qué es enviciarse? Me estaba enviciando que cada vez que abrí el gabinete y veía el elemento. Ajá, ¿qué elemento era? Era un consolador, un instrumento. Ajá. ¿Qué forma tenía? Era muy... ¿De qué tamaño? Era voluptuoso. Uh-huh. Era voluptuoso, uh-huh. Muy... unos detalles. ¿De qué color, más o menos? Era moreno. Oh, era moreno. Ok. Entonces, hablando de un dildo, ¿eh? Entonces, por ejemplo, yo abrí el gabinete a buscar un perfume y yo... ¿Eh? ¿Qué? Yo, coño. ¿Estás ahí? ¿Qué hora hay? Hola, Charlie. Digo, y él te dice, hola, Ángel. Entonces, yo decía, no, yo tengo que salir de esto, yo no puedo tener esto. ¿Y verdad? Sí, yo tuve que salir de eso, porque que era ya mental. Ah. Cada vez que lo veía, y entonces todo el tiempo él estaba disponible. Es lo único que todo el tiempo está disponible. ¿Qué? Todo el tiempo está disponible. Es verdad. Exacto, sí, entonces sí, imagínate. Sí. Más o menos, ¿de qué tamaño era? Haciendo una comparación. Esto se endereza. Sí, sí, sí. Se endereza. Sí, se endereza, más o menos. En cuanto a tamaño, uh-huh. Así. ¿De ese tamaño? Ponga sí. La mano, míralo con la mano. Así, en cuanto a tamaño, ajá. Era así. Miren, mira. Exactamente así, ajá. De largo. ¿Y de ancho? De aquí. No, de ese año, no. Imagínate, ay, no. Eso así completo. Ajá. Hasta abajo. ¿Hasta abajo qué? Hasta abajo. Y se iba y con abajo. Ciertos detalles. Ajá. Ramitas y demás. Ajá. Amor. Y entra como fibra, fibra. Sí, fibra. ¿Y hasta hasta qué espacio y capacidad usted le daba uso? ¿Usted puede señalar?
tú sabes que dependiendo la mujer. Es lo que quiero saber. Ese es el tamaño. Miren para acá, más grande que una cuarta. Ok. Y de este ancho. Hola, Disciper. ¿Tú sabes que la mujer tiene la capacidad, eso tiene la amplitud de que por ahí puede salir un bebé? Imagínate que tú no puedes introducirte por ahí. Ahora, va a depender hasta dónde llegue tu nivel de satisfacción. Okay. Obviamente, hay un momento en el que al tope puede ser que no te dé tanta satisfacción, que es mi caso. Entonces, obviamente, yo no lo introducía completo. Ok. Entonces, yo más o menos por aquí. ¿Desde dónde a dónde? Sí, desde aquí a aquí. O sea, estamos hablando que hasta aquí. Sí, una cosita. ¿Es una cosita? Una cosita. Nada más, no, cosita es lo que falta. Ay, ay, ay. Gracias, Karina, por meterte en este tema. Ay, Dios mío. Karina, esas fotos que tú subes a las redes sociales, señor, puedes poner ahí. Ese cuerpo que tú muestras, Karina, mira esto. Miren, señores, tienen que mirar eso. Miren para acá. Ese es tu Instagram, Karina. Karina, ese cuerpo suyo es... ¿Usted se ayudó? ¿Es natural? ¿Cómo funciona eso, Mi cuerpo es natural a nivel de ejercicios. Yo sí tengo mamoplastía. O sea, tengo implantes. ¿Aquí? En los senos, sí. Okay. Tengo implantes. Okay. Pero mi cuerpo es natural. Siempre he sido de contextura delgada. Uh-huh. El volumen que tengo es un volumen normal, natural, homogéneo a mi tamaño y a mi proporción física. O sea, que entiendo que normal. No veo nada ahí... ¿Tú lo ves muy qué? Sí, muy buena, sí. Normal. Yo sé, soy normal, sí. Qué chulo. ¿Y usted hace su ejercicio y eso? Hago ejercicio, trato de comer saludable en cuanto puedo. Como te dije, tengo el metabolismo súper acelerado, tiendo a adelgazar muy rápido para mantener una masa muscular más o menos adecuada. Y mantenerme en un peso adecuado, debo de estar constante en el gimnasio. Qué chulo. Y quiero pasar al tema del reperpero. ¿Cómo es que tú llegas al reperpero, Karina? Ahí está la imagen de ahí. Ponga la imagen de ahí. Haga algo ahí. Charlatán. Y nosotros, como siempre, felices de saber que ¿cómo estás ahí disfrutando de humor. Bueno, antes del reperpero, tú sabes que estoy en el proyecto de la opción 13. Entonces, fui parte de... una reunión y una depuración de los talentos que iban a ese nuevo proyecto que surge después de la pandemia, o más bien durante la pandemia, todavía no la hemos pasado. Entonces fui convocada como parte del elenco, recibí la propuesta, me pareció muy bien, vieron que podía formar parte por las características tanto físicas como intelectuales dentro de la rama que desempeño allá, y pues ahí estoy dándolo todo en el reperpero. Yo recuerdo a usted, déjeme yo darle un boche. ¿A mí? Sí, un boche público. Aquí. Le voy a dar un boche a Karina público. Atención, gente. Dele. Sacho, pon la toma que tiene que poner, que tú no pones la toma. Ok. Y pon toda la toma que tú quieras. Esa joven que está aquí, público, yo la llamé una vez. Oigan esto, ponme la mía. Y después te voy a poner la de ella ahí, la carita de ella ahí. Yo la llamé una vez para que participara como modelo de este programa. Porque ella estaba en un proyecto llamado Pasa la Bomba, ¿no? Sí. Que fue efímero. Sí. ¿Saben lo que ella me dijo? ¿Saben lo que ella me dijo? ¿Qué? Que este concepto era muy picante para su carrera. De repente... la vemos en el reperpero. Más picante todavía. No tanto. Okay. Pon la dos cámaras. Respóndeme ahí. No. Allá hay limitaciones. Habla. Claro. Hay limitaciones. Hay limitaciones. ¿Qué tú has visto allá mío que sea tan explícito como lo que tú hacías antes aquí? Con la modelo que estaba. ¿Qué? ¿El qué? Búscame un contenido. Tan explícito. Pero ustedes lo revisan, los panties están en panties en la cámara. Aquí tú nunca has visto en panties. Sí. O sea, en el reperpero se hacen trabajos profesionales. Igual que aquí. Somos actrices. Igual que aquí. Trabajamos en base a un libreto. Y aquí sin libreto, ¿no? Vale. Trabajamos en base a un libreto. Ajá. Y obviamente, pues, tenemos ciertas limitaciones. Es un programa que se hace para televisión, que aunque es para adultos, igual tiene una línea. Okay. Tal vez en el momento no lo sopesé como tal, y pues, como estaba en la misma empresa,
y recibí la propuesta de allá, pues entonces para tal vez fue más fácil para mí aceptar la propuesta. No, y además que allá te iban a pagar, yo no. Ah, también, ¿verdad? También, ¿verdad? También, ¿verdad? Él no me va a pagar. No podemos estar así. Mire, usted va a ser la modelo de aquí hoy. Usted, yo le voy a quitar el micrófono para que usted vaya y me sirva el vino. Sí. Sí, claro. Bueno, a ver. Claro, yo le voy a quitar el micrófono aquí. A ver, y te sirva el vino. Sí, déjelo ahí ya. Sí. Usted se para y me sirve el vino. Pero yo me voy a servir el mío también. Obviamente, usted se va a servir vino para los dos. Mire esta nueva coordinadora que yo tengo. Épale, carajo. Allí está, ella está coordinando ahí. De paso, Josecito, tráeme la comida de los amigos de Burger Joint. Ok. Tráemela para yo mostrarle al público. ¿Sabes que la copa tiene la copa, su medida para el vino? Sí, ¿y qué pasó con la tuya? Que no se puede. La tuya está como pasada de la medida, ¿eh? No, ya tú me tienes a mí, ya tú sabes que es. Mira, aquí está lo que nos traen los amigos de Burger Joint. Miren qué sabrosura, mire. Eso es para que Karina coma firme. Mire. Pero rico, eso voy a perder una. Una costillita a la barbecue. Esta es una pechuga a la plancha. A la plancha, sí. Ajá. Y esto que está aquí es un sabroso hamburger doble carne. Mírenlo aquí. Eso rico. Es los amigos de. Ya, pero ya. Trae otro ahí. A ver. ¿Qué? Eso es una pechuga a la plancha. Y esta es. Aquí está. Mire, esto es. Yo me voy a comer este me lo como yo. Okay. Esos son los amigos de míralo aquí, mira qué bonito se ve eso. Los amigos de Burger Joint RD. Así que búsquenlo en Instagram como @BurgerJointRD. Así que, señor, ya puedes retirar eso, modelo. Sí. Tengo un problema con las copas. ¿Qué pasó con las copas, mi vida? ¿Te puedo poner esto otra vez? Sí, que ahora yo no sé cuál es la tuya. Yo creo que... Ven a ayudarte, Bandy, porque tú tienes problemas para colocar las cosas. Sí, para entrar. Eso está muy lejos ahí. Tienes que hacerlo más aquí, más cerca. Tú eres así en todo, que tienes problemas para entrar las cosas, siempre para ponerlas. Sí, yo tengo mala puntería incluso. Tengo mala puntería. Es la mía, porque es la que tiene pintalabios. Esa es la tuya. No, tenemos pintalabios los dos. Gracias, señor modelo. Mire, aquí yo le hice alguna pregunta antes de que nos fuéramos a ponerla de modelo. No, tú estabas regañándome porque tú dices que no acepté tu propuesta. Ok. En el caso específico de la opción 13, ¿cómo te va ahí? Me va súper bien. Yo inicié en la noche, cuando el programa antes era la opción de la noche, con un elenco súper majestuoso que he aprendido bastante de él. Persona ya con experiencia y capacidad en el humor. Me ha ido excelentemente bien, de hecho ha sido una base para mí, que aunque el reperpero es otro concepto distinto, igual al trabajar en la misma plataforma y con los talentos en común, ha servido también para que me vaya súper bien el nuevo proyecto del reperpero. Qué chulo. ¿Y todavía tú no has hecho película? Tuve la oportunidad de en la película que participaste, El Peor Comediante del Mundo. ¡Ay, verdad! No coincidimos en las grabaciones, pero ahí tuve una pequeña participación. ¡Sí! Que me dio nuestro querido productor estrella, Miguel Alcántara. Miguel Alcántara, mi amigo personal. Sí. Y Philip Rodríguez también. Otro amigo mío personal. Sí, que han aportado bastante a mi carrera, siempre lo resalto. Muchos... de mis compañeros también, pero ellos en específico. Y tuve la oportunidad ahí en El Peor Comediante. ¡Oh, qué chulo! Sí, ponte a ver la película para que la veas. Yo la vi la película, yo estoy ahí en la película, la dieron sí. El otro día ahí, la ponen acá rato en, sí, en el grupo mucho. Telemicro, la ponen incluso, y creo que en el Telecentro la han puesto, me parece. Sí, la he visto en... Tienen que verla, tiene un buen mensaje la película. Ahí está Felipe Rodríguez, Miguel Alcántara, estoy yo, está Pinky Pintor, está... Alina Vargas. Ay, yo voy a decirte este chimpa que la hija de Wilfrido Vargas. Ay, sí. Ay, Alina, tanto que la quiero. Que hicimos una relación muy linda en esa película, ella y yo, nos llevamos muy bien. Sí. Mira, de ahí va varios talentos más. Ahí participa hasta Fautomata. Sí, Raúl Grisanti también. Sí, El Peor Comediante del Mundo, chequenla. El mensaje es lo que tienen que ver. Exacto. Y la película, le voy a dar un chingo un spoiler. Le voy a poner un chingo de spoiler. Trata de cuando los artistas suben y de repente bajan. Exacto. Por diferentes manejos que no supieron darle a su carrera. Y no aceptan que otro relevo le está comiendo los caramelos. Entonces el mensaje general anda por ahí, chequenla. Venimos aquí entonces, Karina. Karina,
De tu parte familiar, ¿qué se conoce en el medio? Muy pocas cosas. ¿Por qué? Porque yo soy muy íntegra con mis cosas personales. Tengo una hija. Dentro de las pocas entrevistas que yo he dado, lo manifiesto, menos que me lo pregunten, pero ya que tocaste la parte familiar, tengo una relación extensa, una relación ya de mucho tiempo, estable. Entonces, realmente, como es un medio un tanto para el artista, que nos exponemos tanto a diferentes cosas, trato de mantener la parte familiar muy fuera y alejada de mi vida laboral. Entonces, realmente, trato de manejar mucho esa parte y solamente se conoce lo que yo puedo exponer o decir de mi familia como tal. Dijiste que tiene una pareja actualmente. Sí, claro. ¿De qué tiempo ya tiene? Tenemos 10 años. ¿10 años? Sí. Que no es el papá de tu hija. No es el papá de mi hija. Perfecto. Uh-huh. ¿Y a qué tú crees que se debe que tú has podido sostener esa relación en 10 años, aún trabajando en televisión y haciendo participaciones que para tal vez mucha gente no lo consideran, no estarían de acuerdo? ¿Cómo tú lograste que tu pareja entendiera eso? Mira, a mí siempre me gustó el medio artístico. Lo que pasa es que ha sido un proceso de perseverancia y preparación. Vengo realizando trabajos muy ajenos a los trabajos, a medios artísticos, pero de manera indirecta hasta relacionados. Yo trabajé en Horas Locas, trabajé en eventos, certámenes de belleza como coordinadora, trabajé impartiendo clases de etiqueta y protocolo, oratoria. Entonces, al final, todo eso relacionaba con el medio, que era lo donde yo quería llegar. Y bueno, a través de oportunidades, pues estoy donde estoy. Oportunidades y preparación. A lo largo de mi relación, tú sabes que uno va trabajando con su pareja, uno va en un proceso en la relación que él sabe desde el inicio que a mí me gusta el medio y que de manera paulatina he ido logrando cosas para poder introducir de manera sana y producto de mi trabajo estar allí. Y eso es algo que se respeta. Es algo mío. Yo te respeto tu espacio, tú respetas el mío. Tratamos de tener cosas en común para que él pueda entender. Por ejemplo, hay cosas que tal vez antes de que lleguen a sus oídos, de manera tergiversada, pues yo lo preparé antes, porque es un ser humano y es normal. Pero hasta ahora no hemos tenido un inconveniente importante, porque sí, han surgido unas que otras cositas, porque tú sabes que el programa, el Reperpero, es un programa que no está apto para que todo el mundo entienda ese concepto de programa, pero lo hablamos, él al contrario lo ha ido entendiendo bastante bien, ha ido madurando mucho esa parte, y nada, hasta ahora todo va muy bien. ¿Tu hija qué edad tiene? 13 años. 13. Uh-huh. ¿Y de dónde tú eres? ¿De qué sitio de aquí del país? Mis padres son del Cibao, yo vivo aquí en el Distrito Nacional, en el centro de la ciudad, nací aquí también. Están vivos. ¿Viven dónde? Mi mamá vive en Aruba. Mi madre estuvo aquí para mi cumpleaños en diciembre, después de 7 años que no la veía. Me cayó de sorpresa ese día. Y mi papá vive aquí en la ciudad. No nos vemos constantemente por tiempo, entre otras cosas, pero sí a veces, como te hablé ahorita de la calidad, cuando estamos juntos compartimos un buen rato. ¿Y por qué 7 años sin ver a tu mamá? Bueno, cuando mami decidió tomar la decisión de irse del país en busca de mejoría económica, tú sabes que aquí a veces hay limitaciones por el tema de los empleos, de asuntos laborales, cuestiones de la edad. Entonces, la mayoría de mi familia, por parte de mi mamá, vive en esa isla, en Aruba. Entonces, ella fue allá en busca de mejores oportunidades y pues como tengo una familia allá, tengo varias tías allá, decidió quedarse ya nosotros aquí, todo con hijos, ya grandes, adultos. Entonces ya ella decidió independizarse y hacer su vida un poquito más ajena a nosotros, ya que ella hizo bastante, ¿verdad? Mi infancia con ellos, un poquito abrupta, porque mis padres se separaron estando yo muy pequeña. Somos 4 hermanos, 2 de padre y madre. Los demás son de madre. Mi madre se casó muy joven. Yo, la mayoría, o sea, mi infancia mayormente fue con mi padre y mi abuela paterna. Luego ya después de los 10, 11 años, entonces me mudé con mi mamá.
tuvo una pequeña inestabilidad entre ambas, o sea, en ese transcurso de tiempo, entre ambas familias, en cuanto a aprendizaje, desenvolvimiento, porque en realidad la familia no se llevaba muy bien por ambas partes. Entonces, al paso, a medida que voy madurando, entonces ya voy entendiendo muchas cosas y trato de ir preparándome para poder entonces ser alguien y seguir entonces echando adelante independientemente de las diferencias familiares. Mi proceso de niñez fue un proceso normal. Vengo de una familia muy humilde, una familia que realmente a nivel de esfuerzos y trabajo que se ha ido superando. Todavía yo a mi edad, a mi grado de madurez, todavía sigo trabajando y superándome para hacer y dar lo mejor, y más que tengo una hija que depende mucho de mí. Me considero buena madre. Sí. Me considero buena madre porque a pesar de mi inexperiencia, de mi inmadurez y de mi poca capacidad para ser madre como tal, pienso que he hecho un buen trabajo porque mi hija a diario me lo manifiesta, porque en ella puedo verlo. Claro, como madre joven, tengo aún debilidades y cosas que aprender. Pero mi hija nació con la ventaja de que también es muy independiente a nivel de personalidad y forma. Y aunque no le di como tal, o sea, esa relación de pareja no la tuve, padre, madre y ella ahí, ella lo ha entendido a su nivel de madurez y de niñez. Ella ha entendido de que tiene una madre, tiene un padre, tiene una madre, tiene un padre que cuenta con ellos, que no están juntos físicamente, pero que sí están para lo que ella necesita, que la apoyan, que le han dado un nivel y una calidad de vida pobremente, pero sí que ella se ha podido adaptar, aprender y ser una buena niña. No lo voy a poner que he pasado trabajo, lo voy a poner que han sido procesos, porque en la vida para mí todo es un proceso. Tú me conoces ya de tiempo, tú mismo iniciando el programa dijiste que has visto mi crecimiento. Entiendo que en la vida no todo cae del cielo, tienes que trabajar, tienes que prepararte, tienes que perseverar, tienes que esperar las oportunidades. Y entiendo que al paso, claro, el momento en que entro en un grado de tal vez, no desesperación, sino a veces como hasta decepción, porque a veces uno quiere hacer más, lograr más y quiere la oportunidad, pero he aprendido a perseverar y a esperar. No a esperar que me llegue la oportunidad a la casa. Yo la busco, pero sé que sí puedo sopesar, puedo pensar, puedo analizar. Gracias a Dios estoy rodeada de personas maravillosas a nivel laboral, familiar también. Y entiendo que al paso se van logrando cosas. A la vida. La vida es maravillosa. La vida es... Cada vez que abro los ojos, me levanto en la mañana y digo gracias Dios por una nueva oportunidad. Tengo vida, tengo salud, tengo una hija maravillosa, tengo mis padres vivos. He visto diarios situaciones de personas que pueden estar en peores condiciones que yo. Yo puedo trabajar, tengo la fuerza, la juventud, tengo una inspiración maravillosa que es mi hija. Como te dije, mis padres, salud, tengo trabajo, tengo la oportunidad. Y para mí eso basta. O sea, no puedo quejarme. Y yo entiendo de que diariamente me levanto y no me puedo quejar de nada. Dios me castiga. ¿Cree en Dios? Bastante. Totalmente. ¿Qué tú piensas de la muerte? ¿De la muerte? ¿Te tiene miedo? Tendría miedo de partir de este mundo sin estar en paz con tal vez persona que yo le haya hecho algún daño, le haya causado algún mal de manera involuntaria, porque no me considero una persona de hacer el mal. Creo mucho en el perdón, creo mucho en las oportunidades, en el arrepentimiento. No soy rencorosa y entiendo que lo peor que tal vez pudiera pasarme, porque creo en una vida después de la muerte, pienso en la muerte que es un proceso natural del ser humano, pero también pienso que dentro del mismo proceso hay una vida maravillosa después de, porque creo mucho en Dios y pienso que lo peor que tal vez pudiera pasarme es irme de este mundo con rencor, con dolor en mi corazón de haber hecho un daño a alguien y pedirle perdón tal vez a esas personas que le hice ese mal e irme tranquila, en paz. ¿Cómo se llama tu hija? Ray Kelly, le digo Ray de cariño. Ray. Uh-huh. ¿Qué te gustaría que ella
supiera y que eso que tú le digas pueda servir para que cuando ella vea esta entrevista se le quede para toda la vida. Ovandi, tú me vas a hacer llorar, en serio. Que a pesar de lo gritona que a veces puede ser su mami, para que ella haga las cosas bien, dentro de mi madurez, y digamos que tal vez hasta cierto punto de responsabilidad, de la forma en que ella llegó al mundo, obviamente de la cual no me arrepiento, todo lo que he hecho, todo lo que hago diariamente, todo lo que me esfuerzo, es para darle lo mejor. Que si tengo que en alguna oportunidad darle mi vida, se la doy. Ha sido lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida. Es mi motivo principal, esencial, por el cual lucho, por el cual trabajo, por el cual salgo a la calle, por el cual abro mis ojos. Y que tal vez, dentro de las dificultades que en mi niñez tuve, para poder hoy en día lograr y estar aquí, en lo que me gusta, mi trabajo, he tratado dentro de lo posible que ella no pase lo mismo. Y realmente es mi inspiración. La amo, la adoro, la quiero. Es mi otro yo. Y lo que sea capaz, soy capaz de hacer lo que sea por mi hija. Es para mí como todo lo que tengo. Aparte de mis padres. Yo tengo tíos importantes que por parte de mi papá que han fallecido. Una prima mía también que fue muy traumático, murió ahogada ya hace varios años. Nosotros en cualquier momento vamos a morir, porque es la ley de la vida, natural. Pero en ese sepelio, ¿qué persona que no sea de tu familia a ti te gustaría que no faltara al tuyo? Tengo una amiga muy especial de varios años. Puede ser su nombre, ¿verdad? Uh-huh. Se llama Aleida Vázquez. Ha sido una amiga que hemos tenido una amistad ya un poquito extensa. Mi amiga, casi mi hermana. Que nosotras en todo tipo de situaciones siempre estamos. O sea, es una persona que me gustaría que en cualquier momento, y que ha estado, pero en cualquier momento importante me gustaría que siempre esté. Porque es una persona que me ha mostrado lealtad, sinceridad. Es una persona que, como amiga, me ha dicho de manera sutil, bonita, constructiva, cualquier reproche, cualquier situación o algo que yo he tenido, que me lo ha dicho de corazón y que yo sé que me lo ha dicho para corregirme, porque esos son los amigos realmente. Y me gustaría que por largo tiempo ella esté conmigo en todo momento y como lo ha estado, en situaciones buenas y malas. La considero una amiga, una hermana. ¿Qué cosa te pone triste? A veces la soledad. Hay un momento de la soledad que la entro en imaginar varias cosas que quisiera que en ese momento no fueran así. Y empiezo a añorar cosas pasadas. Como cuando me juntaba en el patio con mi abuela, todo, armábamos un gallinero, como decía ella, y hablar, a comer, hablábamos todos juntos en el patio. Y peleábamos, y tú por aquí, y yo por allí. Eran momentos muy bonitos, hasta cuando nosotros entre hermanos y familia peleábamos. Cuando compartíamos platos, cuando hacíamos locura. Hay un momento en el que deseo en que esas personas que faltan, como mi abuela que te acabo de mencionar, estén. Y entonces a veces como que hay un momento de la soledad, entro como en esos pensamientos y digo, wow, qué momentos tan bellos. Y ahí es donde digo que hay momentos en la vida en que no se repiten, en que uno tiene como que vivirlo, disfrutarlo, porque luego después se añoran. Porque ese momento tal vez yo no le daba la importancia de que hoy en día yo se la doy y digo, wow, me encantaría que se repitiera en ese momento. Todo lo que has mencionado hoy y a las personas que ha mencionado hoy, si esta fuera nuestra última entrevista, dime una sola persona que tú quisiera que viera y escuchara todo lo que te ha dicho hoy aquí. Mi hija. Bueno, porque como te hablé ahorita, para mí es mi motor.
siempre que tengo oportunidad hablamos de la familia, lo importante que es la familia, la unión familiar, que independientemente de las situaciones, la amamos, la queremos, de que los abuelos son importantes, de que el más mínimo integrante de la familia es importante y que todo lo que hago siempre lo hago por ella, pensando en ella, que siempre la voy a apoyar, que siempre estoy abierta para cualquier duda, inquietud que tenga, que me vea de que aparte de que soy su madre, también como amiga. Porque una de las cosas que no me favoreció mucho a mí en mi niñez fue la confianza y la comunicación entre mis padres, y producto de las mismas circunstancias de separación y de unión familiar. Y que aunque tal vez a ella no del todo le ha tocado vivir casi lo mismo a nivel familiar, de que no está la familia completa, yo estoy aquí siempre dispuesta a escucharla, ayudarla, entenderla, comprenderla, aceptarla, y que mi amor es incondicional independientemente, y que el apoyo siempre de mi parte lo tendrá 100%. Gracias. Salud. Salud. Un aplauso a Karina. Wow. ¿Tú sabes que a mí me encanta esta parte del programa? Únicamente, sobre todo, ¿qué? Acuérdate de las preguntas. Ah, las preguntas, sí, del público. Vamos a eso, voy a chequear ahora. Tú sabes que esta parte es la que a mí más me gusta, porque aquí yo descubro a la persona detrás del personaje, sí, a la parte humana, al que se quita la careta cuando se apagan las luces. Me agarraste de sorpresa, de hecho. Por eso. Salí de mi zona de confort. Eso es lo que yo quería. Salí de mi zona de confort, me dio calor, escalofrío. Salud por eso. Hasta nervios. Ay. ¿Qué tú haces con todos estos hombres que te enamoran por DM? ¿Qué tú haces? Yo nada. No. Yo no, mi marido sí. No, porque mi pareja no tiene acceso. ¿Tu pareja tiene acceso a tu DM? Jamás. Ay, qué bueno. Jamás. Qué bueno. Ay, jamás, qué bueno. Jamás. Ya yo iba a borrar mensajes que te mandaba. No. De las redes sociales, obviamente yo antes, por cuestiones hasta de ganarme, y no que no me lo haga, yo en ocasiones cuando tengo una oportunidad, le respondo a unos que otros seguidores. Pero, ¿qué? ¿Tú le respondes? Claro. ¿Y con eso de ahí me lleno ahí? Depende que me pregunte. Porque tienes casi 1 millón de seguidores ya. Estoy en los 400 mil y sí, una cosita más. No, ella está ahí. Ahí está en la pantalla puesta. 400 mil y algo. Casi medio porque millón. Porque hay DMs. ¿Cómo está cerca de medio millón? Hay DMs. Dile a tus seguidores que me sigan. Dile aquí. Sí, Obandi, aquí. Ayúdenlo. Señores, sigan a Obandi. Ayúdenlo Obandi ahí. Camilo, y también la página del programa. Sí, arroba casi un late night. Ajá. Ayúdenlo ahí. Suscríbanse en el canal de YouTube también. Dile, por favor. Por favor. Se lo vamos a agradecer. 405 mil. Pues míralo ahí, casi medio millón, te estoy hablando. Claro. Entonces, seguimos con lo que te enamoran por DM. ¿Cómo tú manejas a esos buitres? Mira, Bandy, te decía anteriormente que producto de la misma inexperiencia, porque en realidad hay que tener mucho cuidado con el término de la, el tema de las redes. Yo antes socializaba un poquito más, porque llegan propuestas a veces hasta laborales por DM, y tú sopesas, entre otras cosas. Pero ¿qué pasa? Ahora mismo hay muchas cuentas fake. Hay muchas personas que... ¡Oh, fake! Como fake. Este que está ahí. Que no hay más falsa amistad que la de esa. Sigue ahí, busque perro. Entonces, hay muchas formas y métodos para esa persona inmiscuirse contigo y tratar de buscar la manera... Tú no me has respondido lo que yo te pregunté. No, ¿cómo es que... tú haces con todos esos enfermitos que te tiran ahí por DM cuando ves todas esas fotos tuyas ahí? Obviarlo. ¿Y ya? Obviar eso. Hay DM que se abren. Pero lo ves. Hay DM que veo... Pero el seguidor tal vez no se puede dar cuenta de que lo vi. Y si se da cuenta... A veces se da cuenta. Ay, ¿cómo tú haces eso? No se da cuenta. No, porque a veces te llega privado y tú puedes rechazarlo. Ah, okay. Porque hay algunos que son muy explícitos y respetuosos y que obviamente no ameritan que tú le des una respuesta. Pero hay cosas que simplemente tú la obvias y ya. Ok. Claro. ¿Tú tienes algún complejo? Toda la mujer está llena de complejo. Por más perfecta que tú la veas, esa Jennifer López está llena de complejo, yo estoy seguro. Amelia Vega también tiene que estar llena de complejos.
¿Usted tiene complejo? Mira, las mujeres siempre vivimos en un proceso de cambio, siempre queremos vernos más bonita. Por ejemplo, te decía al inicio del programa que me hice mamoplastía. Uh-huh. Obviamente, lo hice por mí, uh-huh, para mi gusto, porque yo no tenía la nada. La mamoplastía es la manoplastía. Los senos, la manoplastía es esto. Esto, mamoplastía. Sí, tengo implantes, tengo alrededor de 2 años que me lo hice. ¿Qué? Sí. ¿Y dónde más usted tiene tatuaje? Aprovechando que estoy viendo ese aquí. Bueno, tengo este aquí. Ajá, es un tatuajito. Tengo el nombre de mi hija aquí, que fue el primero. Ajá. Tengo otro por aquí, que es el infinito. Sí, el infinito. Y otro que no puedo mostrar. Uy, sí, mamá. Ay, ese nada más lo ve el amigo aquel. No, hay fotos, yeah, en bikini donde se puede apreciar. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Ah, que está visible, pero no completo. No completo. Ok, ok, ok. En los bikinis, ahí la... Entonces, al final, ¿no tiene complejo alguno? ¿O son tantos que tú dirías, no, ya, para qué me suena? No, yo, gracias a Dios, me siento bien. Si quiero arreglar algo, siempre busco la forma normal, sin que yo me sienta que eso me quite el sueño, ni mucho menos, porque entiendo que no. Quien me quiera debe de quererme tal como soy. ¿Qué tú mejorarías de ti, ¿Qué mejoraría de mí? Como persona. Como persona. Uh-huh. A veces soy un poquito imponente. Y prepotente, no quiero decirlo prepotente de que no, de que soy irrespetuosa, porque pero sí a veces mis respuestas, uh-huh, soy un tanto imponente y a veces eso me da un poquito de, no me da mucha humildad, pero regularmente es cuando estoy molesta. Okay. Regularmente. Estoy leyendo aquí las preguntas que están haciendo. Aquí está la pregunta, miren que no es mentira, miren, para que usted vea, miren que no es mentira, miren. ¿Se ve ahí? Sí, yo, se ve. Yo no puedo apreciarla, pero voy a dejar que tú la veas. Ok, aquí dice uno, Alex Mora Domínguez, aquí, este, dice, ¿se ve la vaina ahí? Si no se ve, ¿se ve? Sí. Un chin. ¿La pego más ahí? A ver, si puedo leerlo. Sí, pero ¿o lo puedo manejar? Porque Obando inventa mucho. Ahí sí. Que si le gusta hacer la posición el 43... ¿Cuál es esa, No la conozco, dile a él que me la mande para yo ver cuál es, entonces yo decirla, porque no la conozco. Conozco otros números, ¿cómo se llama él? Alex. Alex, mándamela para ver, tal vez tú la tienes con otro nombre, yo la conozco de otra forma, y si no la he hecho y veo que la puede hacer, pues la hago. Ok, dice aquí Zafiri 25, dile a ella... Que dije yo que ya ella sabe. El día que... Ajá. Espérate. Ajá. Yo quiero saber también. No, espérate. ¿Quién? Zafiri 25 dice eso. No, sí, dile a ella que dije yo que ya ella sabe. Ajá. ¿Qué es eso? Ajá. Ni idea. No sé quién es Zafiri. Yo quiero saber. Yo sí sé quién es Zafiri. Mi amigo Zafiri. Sí, tú lo conoces. Sí, claro. Pero entonces ahorita fuera del aire tú me dices quién es porque no sé quién es. Pero que si él, que tú sabes lo que él sabe, dijo. No sé lo que yo sé. Déjame ver qué más. Estoy verificando aquí. Dice Dotel 15. Yo esperaba esa entrevista hace tiempo. Esa mujer promete mucho. Omi Suárez dice, Karen, ¿estás soltera? Yo necesito una pareja bella, inteligente, preciosa como tú. Te amo, dame tu WhatsApp, quisiera conocerte en vivo, dice Omi Suárez. Omi, respóndele. Mi amor, yo tengo mi pareja. Ay, coño, Omi, te jodiste ahí. Estable. Mira, para que no te desprima, voy a decirte esta parte, Omi, de la entrevista. Para que tú no te... Pero te acepto lo de hermosa, inteligente. Eso sí. Dice Eduardo Aranda, que Josecito, que esa melena que tú tienes, que si estaba preso. Y no te voy a decir lo que dijo más Polanco. Trátamelo bien a Josecito, que Josecito me cae muy bien. No hay manera de que lo tratemos bien. ¿Te cae bien? Josecito me cayó muy bien. La primera impresión, siempre he dicho, es la que cuenta. Ahí se ve. Y desde que llegué, Josecito me atendió. ¿Qué podemos esperar de Karina en este año 21? Bueno, Karina se sigue preparando en su ámbito. Aparte de otro hijo, ¿qué más podemos esperar? Hasta ahora lo que menos tengo en prioridad es otro hijo. Uh-huh. Sigo trabajando para darle mejor calidad de vida a mi hija, para que, uh-huh, también se prepare, para que también siga aprendiendo, para que haga lo que le guste, que yo siempre la voy a apoyar.
En este año me sigo preparando. Tengo unas que otras propuestas por ahí dentro de la misma empresa. Ajá. Que van a ayudarme bastante en mi crecimiento. ¿En la misma empresa? Sí. No, pues tienes que darme esa primicia. ¡No! Dame esa primicia a mí. No, ¿de qué no, estamos no. hablando? No, porque todavía se está sopesando, todavía debo seguir preparándome, todavía debo seguir verificando unas que otras cosas. Entonces, realmente no puedo dar primicia, no puedo hablar de manera tan explícita que, pero obviamente dentro de la misma familia, que tú sabes que ellos son expertos en dar oportunidades a sus talentos. Eso es cierto, eso es cierto. Y a mí me encanta, ellos me toman mucho en cuenta y yo estoy muy agradecida, por supuesto, de formar parte de la familia Telemicro. ¿Qué tú mejorarías de ti? Yo te pregunté eso ahorita. Me lo preguntaste. O entonces, no es esa la pregunta. La pregunta es, ¿qué te hace molestar a ti? ¿Qué te saca de tu casilla? ¿Qué me hace molestar a mí? Uh-huh. Rápidamente, que no me dejen hablar. Si yo tengo la razón. Ay. Sí. Un gallito. Tú eres difícil, se te ve que tú eres si difícil. Si tengo la razón y yo necesito que tú me escuches. Tú eres difícil. Yo necesito que tú me escuches. Ay, pero mira cómo tú me lo estás diciendo. Pero mira cómo tú me lo estás diciendo. Te estoy escuchando el programa entero aquí. Yo te dije ahorita. Tiene un temperamentico como complicado, ¿verdad? Aguantate a ti. Yo soy sensible, yo soy como un híbrido. Uh-huh. Entre sensibilidad, pero también tengo carácter. Obviamente, mucho hay carácter. Momentos y ocasiones para cada cosa. Ahora, obviamente, si hay teclas y hay cosas de que sí, necesito ese ímpetu, esa fuerza que tengo. Y la manifiesto. No la disimulo. No la está disimulando. No, yo estoy seguro que no. No la disimulo. ¿Qué han dicho de ti? ¿Qué es mentira? ¿Qué es mentira? ¿Qué hayan dicho de ti? ¿Qué es mentira? Que siempre te lo dicen y tú dices, eso no es así. Eso es mentira, eso no es verdad. Una vez alguien lo dijo y yo entiendo que no. Pero como en este mundo de todo, que yo era hipócrita. ¡Oh! Sí. ¿Y tenían razón? Sí, no tenía razón. No. Porque te acabo de manifestar que dentro de mi personalidad hay cosas que yo no disimulo. Uh-huh. Y que propia de mi forma así te saca. La manifiesto así obligado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo algo contigo y entiendo que no podemos llevar esa relación, se ve. Ojalá, se ve. rebala, comete esa locura un día. Se ve y se manifiesta. Y entiendo que la gente hipócrita no tiene esa forma. Pues sí. Karina, mi última pregunta y es mi favorita. Ay. Si tú fueras lesbiana, ¿qué mujer te gustaría? Dije si fuera. ¿Qué mujer me gustaría? Sí. O sea, pero vamos, para que seas más específico, para yo ser contundente con mi respuesta. Okay. O sea, a nivel artístico, a nivel general, a nivel internacional, nacional. Que la gente conozca a la persona que tú vas a mencionar. A la mujer que tú vas a mencionar, el público tiene que conocerla. Ya sea de aquí y de fuera. Si tú fueras lesbiana, dime una mujer que tú dices, esa mujer me gustaría. Me gustaría. Ay, es que yo la quiero mucho, ella no la puedo mencionar. ¿Tiene que decirlo? Sí, porque que ella provoca como esa lujuria, así. Pero fuera de ahí, como estamos suponiendo. No, dila, ajá. Fuera de ahí, ¿quién? La admiro mucho, la quiero, la respeto. Y ajá. Yo sé que en realidad no. ¿Quién es? ¿Quién es? Es que es fuerte, ella es fuerte. Dilo. Jessica Pereira. ¿Produce esa lujuria? Sí, es freca, es freca. Jessica, te quiero, mi amor. Felicito para ti, la respeto y la admiro. Sí. Es mía. Sí, pero si tú fueras lesbiana, ¿te hubiese gustado esa mujer? Un corito sano. ¿Un qué? Un corito sano. Ay, me gusta. Ay, Jessica Pereira, sí. Hasta yo, sin ser lesbiano, hasta a mí me gusta. Esa mujer imponente, personalidad. Ay. Forma, ay, fuerza. Ay. Mira, mi niña, si hay algo que yo no te haya preguntado, que tú quisieras comunicarle al público, esta es la oportunidad. Conversa con tu público en la parte final del programa. Te agradezco de antemano, uh-huh. Obviamente que me hayas invitado y me siento muy feliz, ambiente muy agradable y pues dentro de lo que tanto pienso que la gente conoció algo muy importante de mí, esa parte sensible que tocaste, uh-huh. Que fue la parte familiar, la parte de mi hija, que te esté dando la oportunidad de que
tú tocaste esa tecla y que pude abrirme un poquito, ser un poquito explícita, porque como hablamos en la entrevista, soy muy reservada a nivel familiar. O sea que realmente pienso que yo quiero que la gente sepa de mí lo que yo manifieste, lo que yo diga. Y como la familia es tan importante, tocaste esa tecla, pienso que fui muy sincera contigo, fui muy abierta contigo. Casi me hiciste llorar y realmente me encantó la entrevista. Espero que se repita, me siento muy feliz, me puse tan nerviosa cuando habló de mi familia y todo eso, y yo, Dios mío, ¿qué digo? Pero la pasé súper bien, realmente. Pienso que la gente conoció un poquito más de mí, claro. Conoció un poquito más de esa Karina que no solamente se quita la ropa y se descubre y muestra sus atributos, sino que también tiene un sueño. ¡Salud! Mejor manera de despedir no hay. Gracias a todo el público por ver este contenido. ¡Compártelo! 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 Y sigue a Karina Pérez HD en Instagram y en las redes sociales. O Bandy Camilo. Y sigue arroba Josecito el Perro, se llama. ¡Ay, ay, hombre! Sí, sí, sí. No, porque lo arreglamos. Ahora es arroba Boqueperro Josecito. Sí. Hay otra cuenta falsa que se llama Josecito la tiene en salsa. Esa es falsa. Nos encontramos en la próxima. Esto fue Casi una Inaña. Adiós. Chao.